Juliana y Francisco Gatorno, Chuy Muertes, el aplauso para ti. Muchas asesorías
Creo que vamos a hacer eso. Ahí lo veo. Y Floriana, que se fue a ver también. Bueno, la verdad es que Floriana ha tenido un final inesperado. Ella empezó la historia muy increíble como va a terminar. Pero yo creo que es parte de la imagen, de la magia también del programa, de los colegas, que de repente pueden llegar sorpresas. Y eso también es lo que nos atrapa, así es de que no se debe de perder ningún capítulo, porque seguramente esa mujer va a sufrir un poco. Tú sabes que de repente el amor es difícil. Cuando una mujer se enamora, pues pasa por muchas etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, la tiene que vivir ella y a ver cómo termina. Va a terminar muy bien. No dejen de ver, por supuesto que es una gran producción. Le decía a Ricardo que vino hace dos semanas. Te digo, Ricardo, pura estelar tienes, logró un equipo, logró el equipo estelar, así que no dejen de ver esta estupenda telenovela por las estrellas a las 8 de la noche. Los esperamos y bueno, pues felicidades, gracias por estar aquí y que sigan los éxitos. El aplauso para Adela Núñez, que interpreta a Gloriana, y Francisco Racorno, que interpreta a Chuy Fuerte. Gracias de verdad por darme la oportunidad de compartir con mi público.
lugar lo amo muchísimo, es un lugar que siempre me abrió las puertas. Felicidades por mantener este lugar vivo, por mantener la alegría, la emoción. La verdad, esta vez por su profesionalidad, ha sido súper agradecido, ha sido el mejor personaje que he tenido en la historia, yo creo, de todos los personajes que han logrado interpretar acá en la televisión mexicana. Creo que este personaje llegó un momento muy importante de mi vida, lo estoy disfrutando muchísimo. Le doy gracias a Ricardo por haberme dado esta oportunidad. Gracias a México, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que por su cariño, por su amor, han seguido en su trabajo y la historia de este personaje. Ya estamos en el llamado, empezará a las 8 de la noche en Las Estrellas y que termine el 4 de junio al aire. Así que estamos en los últimos capítulos, todavía tenemos muchas cosas que dar. Este personaje es muy bonito.